situaciones más críticas, más difíciles de la historia de la humanidad, pero es una Argentina pujante, es una Argentina del pueblo trabajador que se empieza a expresar en las calles y que demuestra su fuerza, porque sabemos y tenemos claro que un proyecto de país que atente contra los sectores vulnerables, contra los sectores del pueblo trabajador, no va a generar una situación irreversible. Compañeros y compañeras, yo les pido de corazón, yo les pido que abracemos a cada una y a cada uno de los compañeros y compañeras que militan en nuestros barrios, que militan en nuestras agrupaciones políticas, que militan en los sindicatos, que militan en las asociaciones civiles, que militan como independientes, que los abracemos y salgamos a caminar a través de la victoria el 14 de noviembre para el pueblo argentino. Caminar sin cansancio, cada día.
una patria soberana. Sabemos lo que eso significa. Por eso también reconocemos que los intereses de algunos sectores políticos que se abrazaron al calor del proyecto liberal más aterrador para el suelo argentino, sabemos que buscaron sus conveniencias. Compañeros y compañeras, nos marcan los errores y está bien que así sea, porque para eso estamos acá. Estamos acá para hacernos responsables de lo que hicimos mal y también de lo que hicimos bien. Y sabemos que en un escenario tan difícil, donde nosotros decidíamos por la vida, la situación se complicaba. Pero también sabíamos y teníamos muy claro, compañeras y compañeras, que es el único proyecto, el campo nacional y popular del peronismo, es el único proyecto que los cuidó a ustedes, que los cuidó, que les brindó la salud necesaria, que no interrumpió los mecanismos productivos, que a su vez garantizó la educación. Este proyecto se ocupó. Durante su gobierno, nosotros no la vamos a justificar. Una deuda.
ajuste de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, compañeros. No podemos permitir. Porque estamos convencidos. Ahora más que nunca. Estamos convencidos, compañeras y compañeras, que vamos en un proceso de recuperación, un proceso de recuperación conducido por nuestro compañero presidente, nuestra compañera vicepresidente Cristina y nuestro compañero Axel. Pero también queremos que ese proyecto de distribución con el que todos soñamos, para que las cosas sean más igualitarias, para que las cosas sean más equitativas, lo tenemos que apoyar también con nuestro cuerpo, lo tenemos que pelear nosotros en las calles, lo tenemos que pelear en cada lugar donde podamos ir a hablar y explicarle a los compañeros y a las compañeras que se equivocan esta vez, tendremos un retroceso que es la última oportunidad que tenemos en la historia para ser un país que salga adelante. Lo logramos con Néstor, lo logramos con Cristina, pero viene un día Macri con el apoyo de los votos legítimos, pero también sabemos que recuperamos para un gobierno peronista en el 2019 y sabíamos también que en ese proceso de recuperación lo que íbamos a tener en tenemos con plena seguridad es que a pesar de la pandemia, es que a pesar de que hayamos salido, es que a pesar de que nos hayamos vuelto a encontrar unos y otros en cada lugar de militancia, tenemos bien claro que si ganan el 14 de noviembre, el retroceso para el pueblo va a ser claramente irreversible. Yo les pido de corazón, compañeros y compañeras, les pido que nos ayuden. La forma de comprometerse en este momento es poniendo el cuerpo más que nunca, pero no solo que nos ayuden para el 14, que también nos ayuden para el proceso de recuperación de una Argentina que tiene que ser una Argentina grande, una Argentina que sea un país más de la integración latinoamericana y que juntos, ustedes, nosotros unidos, como tiene que ser, podamos salir adelante y no simplemente porque consideremos que la única manera es esta, simplemente porque sabemos que no hay otro proyecto superador que pueda devolverle al pueblo sus derechos, que pueda devolverle al pueblo su trabajo, que pueda devolverle al pueblo su educación. Les pido que más allá de las diferencias, más allá de los matices, acá estamos todos, acá estamos todas, acá estamos todos y todas dispuestos a luchar, pero eso, si solamente lo pensamos los dirigentes en la política, en los gremios, si solamente lo pensamos nosotros y no hacemos carne de ese sentimiento a nuestros compañeros y compañeras, no vamos a poder lograr revertir la situación. Por eso yo estoy seguro y estoy convencido que a partir de hoy, viendo a compañeras y compañeros que están acá, viendo a referentes como
compañeros secretarios generales de sindicatos,